vergüenza. Este día como comité vamos a hacer un comunicado y expresarnos más que todo en el ente internacional, precisamente un pronunciamiento que se ha llevado a cabo de organizaciones de los Estados Unidos. Y leemos nuestro comunicado de la siguiente manera. El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador a la opinión pública nacional e internacional informa que desde la solidaridad internacional y en mayor medida desde los Estados Unidos hemos sido receptores de tres cartas que van dirigidas una a la Corte Suprema de Justicia, la otra a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Dichas cartas contienen una serie de preocupaciones por lo que sucede actualmente en el país ante el quebrantamiento de la democracia y el Estado de Derecho, que entre uno de sus efectos son la persecución política, el encarcelamiento sin condena y las violaciones a los derechos humanos. Estas serán entregadas respectivamente a cada institución. Las misivas están firmadas por 71 organizaciones de los Estados Unidos y 971 personas a título individual cuyo origen está en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España, Senegal, Croacia, Bélgica, Alemania, Italia, Australia, México, Guatemala, Uruguay y El Salvador. Todos y todas son defensoras de los derechos humanos y quienes plantean respetuosamente a las tres instituciones estatales importantes peticiones para establecer el orden democrático en El Salvador. Agradecemos a las amigas, amigos y organizaciones internacionales esta muestra de genuino interés para que nuestro país podamos vivir en paz, en el marco constitucional y las leyes. San Salvador, 2 de septiembre del 2022. Es por ello que daré lectura precisamente a la carta que nos han hecho entrega a este comité, precisamente como ya decíamos, cada una de estas va dirigida a estas instituciones con diferentes exigencias a cada una. La cual dice, Washington, D.C., 2 de septiembre de 2022. Estimados señores, en este caso, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o en su caso al fiscal general de la República y al procurador para la defensa de los derechos humanos. Nosotras, las organizaciones y personas abajo firmantes, comprometidos con la realidad salvadoreña, con su pueblo y con su historia, aún desde lejos nos dirigimos a ustedes hoy para expresar nuestra profunda preocupación por los retrocesos en la democracia y el resurgimiento de la persecución política en El Salvador. Pertenecemos a diferentes colectivos de derechos humanos y de solidaridad, y también de carácter personal que desde hace décadas mantenemos un compromiso con el pueblo salvadoreño en el exterior por la construcción de una sociedad democrática con justicia y equidad. Y es por eso que con mucho respeto manifestamos, primero, hemos observado con mucha preocupación en los últimos años que la democracia en El Salvador ha sido involucionando, sufriendo uno de los más grandes retrocesos en el desarrollo social y económico. Tras la firma de los acuerdos de paz en el año 1992, establecidos entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, FMLN, finalizó un conflicto bélico que se resolvió por vía pacífica, llevando mejoras a la sociedad salvadoreña en la participación política, aperturando la democracia y buscando vías de solución a las problemáticas nacionales. Dos, que en este proceso se ha visto seriamente deteriorado producto de la llegada del presidente Nayib Bukele, quien en el año 2020 se tomó a la fuerza militar el Congreso de la República. Además, tras alcanzar su partido la mayoría parlamentaria en el año 2021, ha tomado decisiones en detrimento de la democracia y la independencia de poderes. Tres, que según denuncias de agentes de El Salvador y del ámbito internacional, actualmente ha proliferado el ataque, el hostigamiento a oponentes políticos. Se están violentando los derechos humanos a personas naturales mediante la supresión de las garantías constitucionales. Voces de activistas sociales y políticos denuncian el aumento de las detenciones
e ingresos masivos a las prisiones sin respetar el principio de inocencia y el debido proceso. Situación cuyos impactos negativos han caído injustamente en las comunidades más empobrecidas y marginales del país. También hay ataques a periodistas, líderes sindicalistas, connotados líderes religiosos y el país carece de respeto a la pluralidad democrática. Cuatro, que consideramos inaceptable la violación de los derechos humanos que existe actualmente en El Salvador. Ninguna persona puede ser privada de sus derechos consagrados en la Carta Internacional de los Derechos Humanos y, por tanto, les instamos a hacer respetar dichos derechos y abonar las actuaciones que pongan en riesgo este compromiso mundial. Cinco, que entre esta forma de ataque y hostigamiento a oponentes políticos han surgido en El Salvador los arrestos de carácter político, resultado por primera vez desde los acuerdos de paz. Decenas de presos y presas políticos sin haber presentado ninguna evidencia en su contra por parte de la Fiscalía General de la República. Varias personas, miembros de partidos políticos de oposición, se encuentran detenidas por más de un año y sufriendo violaciones a sus derechos, incluso sin recibir visitas familiares o de sus abogados. Seis, que estos arrestos preocupantes, sin haber presentado evidencias ni respetado el debido proceso, ahora se han convertido en prácticas normalizadas en contra de toda la población salvadoreña bajo el estado de excepción, bajo el cual han sido arrestadas más de 50.000 personas sin saber cuántas son víctimas de arrestos arbitrarios. Nos preocupa mucho ver que esta medida extraordinaria se ha prolongado en violación clara del espíritu de la ley, atentando en contra de los derechos fundamentales del pueblo y los informes por parte de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, de violaciones a los derechos humanos a nivel masivo, que incluyen reportes de torturas y decenas de muertes en las cárceles, atentando contra los derechos fundamentales del pueblo y los informes por parte de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional de las violaciones a los derechos masivos. Estos hechos nos llevan a expresarle con el debido respeto las siguientes peticiones. En el caso de la Fiscalía General de la República, les exhorta a, uno, investigar con imparcialidad y ser independientes en sus decisiones, de manera que se logre documentar los procesos en forma científica y apegado a derecho, para la consecuencia de la justicia en El Salvador. Dos, desistir de la persecución política a personas inocentes u oponentes políticos, sino a los verdaderos delincuentes señalados públicamente, incluso en procesos de corrupción y malversación de recursos de Estado. Tres, dar orden de libertad para las y los presos políticos de El Salvador a quienes no se le han determinado pruebas que demuestren culpabilidad de los delitos señalados. Cuatro, no dejarse manipular en sus funciones por parte del actual presidente del país, quien le impone su agenda política. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, se hacen las siguientes peticiones. Les exhortamos a, uno, actuar con imparcialidad para emitir resoluciones apegados al derecho y la justicia, tal como lo señala la Constitución de la República. Número dos, no dejarse manipular en sus funciones, más bien a fortalecer el sistema judicial para que prevalezca en el país la justicia, ética, integridad e independencia de poderes. Y número tres, cumplir con los principios de Bangalore, que establecen como valores la independencia, imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia en todos los procesos que se llevan con las y los presos políticos. La independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. En consecuencia, un juez deberá defender y ejemplificar la independencia judicial en sus aspectos individuales como institucionales. Y para finalizar, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos les exhortamos cumplir con el mandato que ustedes les confiere la Constitución de la República,
tener un rol activo ante los graves hechos y defender la integridad de las personas ciudadanas salvadoreñas. No dejarse manipular en sus funciones por parte del actual presidente del país. Hacer un informe de país para la comunidad nacional e internacional en el cual se conozca la verdad, realidad y la realidad que actualmente está pasando el pueblo salvadoreño. En materia de los derechos, principalmente la situación que viven los presos políticos y las personas detenidas bajo el régimen de excepción por su participación política y social. Bueno, como lo manifestamos al principio, son prácticamente muchas de las organizaciones, aquí presento parte de los logos, que estas organizaciones sociales no son ajenas a El Salvador. Por décadas, estas instituciones y organizaciones han venido trabajando en el país en el tema económico, social, educativo e incluso en el estado también de los inmigrantes que actualmente se encuentran los hermanos salvadoreños en el exterior. Es decir, ¿verdad?, que no es hasta esta fecha que estas instituciones han venido aportando al país, sino por décadas lo vienen haciendo de forma ya sea gubernamental o no gubernamental. Por ende, como lo repetía en el comunicado, son prácticamente más de 1,000 firmas entre colectivas e individuales que se ha recolectado en todos los Estados Unidos y en los países que ya hice mención. Por lo tanto, esto es como digamos un resultado que asimismo como estamos haciendo esta conferencia este día, allá en Washington las organizaciones también se iban a concentrar para emitir su propio comunicado de esta gestión de las tres cartas que nosotros como Comité de Familiares vamos a hacer presente y vamos a llevar estas cartas en cada una de las instituciones. ¿Cuál es nuestro objetivo precisamente o esta gestión que se ha hecho por medio de nosotros? Prácticamente que las instituciones y los entes cumplan con el mandato que la Constitución de la República les encomienda y no bajo una agenda política o decisiones individuales y personales o intereses políticos que actualmente se llevan en el país. Es de esta manera que ya son muchos meses del régimen de excepción que es imposible, ¿verdad?, seguir tapando el sol con un dedo de la situación que estamos viviendo El Salvador y que esta es una muestra para esas instituciones, como no existe independencia de poderes, es una muestra que prácticamente no estamos solos el pueblo salvadoreño, que a nivel internacional sí saben lo que está sucediendo aquí. Solo por los medios de comunicación nos damos cuenta que ya son más de 125 personas que han muerto en los centros penales, responsabilidad del Estado de El Salvador. Y esas muertes no pueden quedar impunes. No se puede decir que no existen asesinatos o que hay cero homicidios cuando en los centros penales, en responsabilidad del Estado, sí están habiendo estas muertes. Y ojo con esto, no son personas criminales. Son personas que se han comprobado incluso por sus familias, presentan la documentación que han sido personas trabajadoras, jóvenes, músicos, deportistas o profesionales, los que están muriendo dentro de los centros penales, ya sea por falta de atención médica o por torturas que se están ocasionando. No podemos ver esta situación como que si no está pasando nada en El Salvador. Y por eso es que las organizaciones también ven con suma preocupación esta situación. Es por ello que hemos precisamente y la finalidad de esta convocatoria hacer llegar estas cartas, pero también que el pueblo salvadoreño conozca qué es lo que está haciendo a nivel internacional y que ante la opinión pública se diera a conocer el contenido de estas cartas. ¿Qué nivel de incidencia crees que van a tener en esta institución? Pues nosotros precisamente, uno, llamar la atención de que a nivel internacional existen todas estas organizaciones que estas instituciones sí conocen, que han hecho trabajo en El Salvador, que ven con suma preocupación. El hecho de que se tomen decisiones a nivel nacional no significa que a nivel internacional no vaya a tener también sus consecuencias. Prácticamente estas organizaciones que apoyan evitar la emigración a Estados Unidos o a otros países, lo que está pasando con el régimen de excepción es que está aumentando esa emigración.
Entonces, prácticamente no se está dando una solución por el hecho de que no exista delincuencia en el país, lo cual prácticamente es totalmente falso porque los delincuentes siguen haciendo, ¿verdad?, sus delitos afuera. Sigue habiendo extorsión, siguen robando, sigue habiendo muertes sospechosas. Hace poco incluso ha salido noticias de muertes en las carreteras. Es decir, que el régimen de excepción no es una solución para no haber una delincuencia, sino que existan políticas de seguridad que sí van a tener a larga, se puede decir, a un futuro, no solo el presente. Igual también decir, ¿verdad?, que esto del régimen de excepción ya se volvió algo no temporal, sino permanente. Y vemos con suma preocupación porque la misma Constitución establece cuáles son los fines de la prórroga de ese régimen, lo cual no se está cumpliendo. Ivania Cruz. Igual para los amigos de la prensa, pueden incluso tomarle fotografía a los documentos y también se les va a hacer llegar el comunicado que nosotros este día hemos dado lectura. ¿Su nombre? Seni, ¿por qué? Con X. No sé si existen alguna otra pregunta. Solamente.